pasado, el presente, el futuro del mundo agropecuario en la web de La Voz del Pueblo. Historias de campo. Veterinaria El Retorno. Control de plagas, desratizaciones y fumigaciones en establecimientos agropecuarios. Consultas en Avenida del Trabajador Castelli, Ciudad de Tres Arroyos. El 24 de agosto de 1958 se festejó el primer Día del Padre en la Argentina. Se trataba de recordar a Remedios de San Martín, que era hija del general San Martín, y hacer un poco un homenaje apoyándose en la figura del gran libertador de América. En la década del 60 se empezó a festejar el Día del Padre el tercer domingo de junio, tomando como referencia una fecha que en Estados Unidos una mujer empezó a festejarlo recordando a su padre, veterano de la guerra civil norteamericana que se desarrolló en el siglo XIX. Nosotros en Historias de Campo queremos homenajear a los padres, pero no a los padres biológicos nada más, a los padres que del corazón, aquellos tíos, primos, amigos, formadores, que hicieron de nosotros parte de lo que somos, con un consejo, con una palabra. Hoy en Historias de Campo, aparte de testimonios de gente vinculada al mundo agropecuario, nos acompaña Pancho Santarén, a través del canto, Fausto, con unos versos criollos, y Agustina de Corriente, que nos manda un chamamé. Así festejamos con alegría y entusiasmo este Día del Padre. Bueno, aquí estoy en el lugar donde nací y donde crecí. Anécdotas con mi papá y tantas vivencias. Yo lo seguía muchísimo a mi papá. Mi papá andaba arriba del tractor, yo andaba con él. Arriba de la cosechadora andaba con él. Trepada a los carritos, jugando a las escondidas dentro del silo. Todo el día, porque es divertido. Y una anécdota así que me quedó, que me acuerdo mucho. Cuando fue la inundación, yo no me acuerdo si del año 82-83, nos subimos a ese molino que ven ahí atrás con mi papá y era todo agua. Veíamos como si fuera un mar gigante y acá, solo donde está la casa y el monte, un pedacito de tierra. Eso fue lo que me quedó registrado para toda la vida y no se me borró. Les mando un saludo enorme a todos los padres y un feliz día. Historias de campo. Bueno, Fausto, gracias por venir. Y se me ocurren un montón de preguntas, porque en la previa empezamos a hablar. Primero, que sos muy joven, tenés 27 años. Te llamás Fausto, un nombre vinculado a la tradición, ¿no?, criolla argentina, Estanislao del Campo, el Fausto, ¿no? Exactamente. Vos me decías que tu padre y tu abuelo te se llamaban de la misma manera. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por convocarme, me pone muy contento ser parte. El nombre era coincidencia con lo que después quiso el destino. Como vos decías, yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, somos todos Fausto, el primer hijo varón, por una tradición familiar. Y contento por lo que me está tocando vivir ahora en cuanto al arte del payador. Parece que el destino te marcó, como estás diciendo. Contanos cuál es la diferencia entre el payador y el que hace versos. Y un poco, que hablábamos recién, hace un ratito, de cuál es la función del que hace versos, por ejemplo, en una fiesta criolla, cuando está hablando solo y que la gente por ahí enciende la televisión y no sabe distinguir. Es una linda pregunta e interesante, es lindo poderlo distinguir. El payador, la función principal que tiene es improvisar en el momento. Son versos espontáneos que nacen y mueren en ese instante, que si no quedan grabados son irrepetibles, porque es un momento único de un estado de ánimo, de una situación, de un contexto. Difícilmente puedas repetir lo mismo. Si está solo un payador, se dice que está improvisando. Si lo está haciendo en una fiesta gaucha, por ejemplo, una jineteada, se dice que está floreando la jineteada, el jinete, el caballo. Ya si hay otro payador, ya se puede hablar de payada. Con dos payadores o más, ya es una payada. Necesitamos que seamos dos para que haya un intercambio justamente de versos improvisados. El decidor de versos o el que escribe un verso tiene el tiempo de sentarse en su casa, corregirlo, borrar, romper el papel, arrancar de vuelta
Y nosotros, o cuando estamos arriba del escenario, no. También escribimos. Muchas veces escribimos versos y eso, pero se separa. Una cosa es escribir versos y decir versos, y otra cosa bien diferente es improvisar. Vos decís que escribir los versos, bueno, por ahí tenés la posibilidad de escribir, reescribir, corregir, estar más tranquilo y pensar. Pero cuando estás en una fiesta criolla, ¿cómo se entrena esa espontaneidad? ¿De ¿Cómo se dónde entrena? sale? Es Primero, ¿cómo buenísima. te diste cuenta que podías? Vos sabés que muchas veces nos preguntan si es algo que se trae innato o si se hace, si se payador se nace, se hace, se forma. Yo creo que me encuentro en una posición de equilibrio, calculo que algo genéticamente se debe traer, que después hay que pulirlo y hacer que ese gen tome fuerza. No creo que se pueda hacer plenamente sin tener algo que traemos y tampoco creo que se trae todo, se puede mejorar. Algo innato, hay como Eso es un una opinión don. mía, creo que Sí, hay algo sí. innato y otro poco hay que pulirlo y sacarlo, porque ahí calculo que habrá un montón de gente con dones que nunca se entera. ¿Y qué te resulta, qué te gusta más? ¿Cuando se da una payada, un intercambio o el verso? ¿O la improvisación? Está buena la expresión que lo describe, florear un evento. Es como de darle un color. Exacto. La verdad que Conmemoración. cuando nos toca hacer cualquiera de las cosas, voy con gusto, pero sin duda lo que más me gusta es estar en una payada, ir a un encuentro de payadores en cualquier lugar de la provincia donde nos toque ir y tener el desafío de tener otro payador enfrente y ahí hay que intercambiar ideas y hay una parte que se llama contrapunto, que es una especie de pelea, sin ofender, por supuesto. A veces hay payadas históricas donde se ponen un poco tensas, pero ese desafío de ser uno versus el otro, en cuanto a intercambio de ideas y de mensajes, me gusta mucho. Es sin duda lo que más me gusta. Tienes 27 años, también tu profesión, sos agrónomo también, o sea, está todo vinculado con el campo. Pero 27 años, ¿cuándo? Sos muy joven, generalmente uno no asocia la payada al verso a gente joven. Uno imagina que es algo que va decantando en los mayores y quedando en pequeños grupos, pero muy limitado. Sí. ¿Cómo llegaste vos a eso? A esto, digamos, esta Sí, forma de arte, te ¿no? entiendo. Yo creo que un poquito contexto familiar, mi padre es muy fanático, por así decirlo, de las tradiciones y de los versos. Siempre cuento que de chiquito me regaló un CD de Alberto Merlo, un Ajá. terrible expositor de la música surera que ya hace unos años ya no está. Y a la semana creo que me sabía todos los versos y las milongas que él tenía, huellas, milongas, cifras de memoria. Eso creo que fue el puntapié inicial. Después, bueno, mi familia en desarrollo estaba siempre relacionada con el campo, creo que una cosa va de la mano de la otra, siempre me gustó el campo. Y un día fui una jineteada, particularmente de chiquito, ¿Qué edad tenías? me gustó mucho, qué sé yo, 10, 11, 12 años, me gustó Chico. mucho lo que hizo el payador, pero quedó ahí. Me parecía interesante que improvise en el momento todo lo que pasaba, que lo pudiera describir con semejante elocuencia. Y ya en la facultad, en La Plata, primer año creo de la facultad, fui a otra jineteada y estaba Emanuel Gaboto floreando Ajá. una jineteada y ahí sí me volvió loco lo que hizo. Era la misma estructura que yo usaba para decir esos versos que me aprendía de memoria, pero la improvisaba en el momento. Y le mandé un mail, creo que en ese momento no había WhatsApp. Y me dijo, tenés suerte, uno de los pocos talleres que se da de payadores lo doy yo en La Plata. Luis Barrio Mira. Nuevo había hecho un tiempo acá también, un Ajá. payador de acá de Tres Arroyos, un taller acá. Pero bueno, yo estaba en La Plata hace varios años. Empecé, me dijo, te espero este miércoles a las 18 horas. Y Y fuiste. empecé a ir. Y ahí empezó todo. Pues nosotros te convocamos porque estamos haciendo un programa, como sabés, especial para el Día del Padre. Y creo que nos trajiste unos versos para recitar. Trajimos unos versos para compartir que los vamos a hacer con gusto. En el año 80, cuando me vine a trabajar yo al campo, hicimos en la casa nueva y quedó el rancho donde se criaron todos mis antepasados. Se criaron todos en ese rancho y estaba atrás de la casa nueva. Con esto, ¿qué pasó? Cuando terminamos la casa, mi papá y mi mamá todavía seguían en el establecimiento, pero no, nunca se trasladaban a la casa nueva. Siempre seguían en el rancho que estaba muy deteriorado, muy venido a menos. Bueno, anécdotas tengo varias. Yo me crié en este campo con mi padre y con mi tío, fue una escuela rural y tengo muchas para contar, pero
Siempre me quedan los recuerdos los primeros días que en su momento teníamos oveja y capábamos los corderos y descolábamos los corrales acá. Siempre mano a mano con mi tío y con mi padre. Es una cosa de que más me acuerdo esas anécdotas. Y igual que los primeros días que empezaba a encerrar los animales yo solo con un caballo. Y los primeros comienzos a manejar la sembradora en su momento con un Fiat 780 que me empezaron a dejar a sembrar solo. Esas son las cosas que por ahí más me quedan en mente. Historias de campo. Bueno, no nos pasó con unos amigos que estábamos... Terminamos una juntada de la tarde, una guitarreada, y dice el amigo, che, dice, vamos, qué lindo estaría, ya era las 7 y pico, 8 de la noche, ya no sabíamos qué hacer, y dice, qué lindo estaría para comer un churrasco, ¿viste? Para comer un asado, para comer algo. Y daba la casualidad, no sé por qué motivo, yo tenía carne y leña en el baúl. Y le digo, muchacho, tengo un poco de carne y un poco de leña en el baúl, si quieren, yo no tengo problema. Y ahí nomás terminamos haciendo un asado y una guitarreada a la noche en la casa de un amigo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esta propuesta, por tenernos en cuenta y que el canto esté presente en un día tan especial también como el Día del Padre. Yo lo voy a homenajear a un padre de la composición, a un padre del folclore, que fue don Chango Rodríguez, José Ignacio Chango Rodríguez, cordobés y autor de tantas zambas chacareras, vidalas y tantas coplas que dio el folclore, no solamente cordobés, sino argentino. Y el Chango Rodríguez es uno de ellos, entre ellos la Zamba Luna Cautiva, por ejemplo. Pero yo voy a hacer este enganchadito de zambas y espero que les guste y les agradezco nuevamente. Jardín, violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillos, 100 años me vieron, la dama de noche salí al balcón. Si yo te miraba, mis labios de ceibo golpeaban los parches, temblaba mi voz. Si yo te miraba, mis labios de ceibo golpeaban los parches, temblaba mi voz. Con un pañuelito se quedó mi padre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. De larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino,
a donde los jazmines tejieran un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa peino mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peino mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Porque está, hoy la mayoría piensan que uno abre la heladera y está la carne del animal adentro, que ya está todo hecho. Y todo hay que hacerlo para que esté ahí adentro. Entonces nos fueron educando, nos fueron forjando para que hoy uno sea lo que es, con sus errores y sus aciertos, pero tengo esos recuerdos, muy buenos recuerdos de cuando era chico, recuerdos excelentes de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, que todos hacían uno para que los que venían atrás salieran de derechos. Me llamo Gustavo Alejandro Ambrosius, soy hijo de Gustavo. Tuve la suerte que tuve un hermoso padre y él creo que me transmitió a mí y a mis hermanas hermosos valores, enormes valores, el valor de, sobre todo el valor de la familia, del respeto por todos los que forman una familia, la hermandad, el vínculo entre hermanos, el vínculo entre todas las personas que forman una familia, que tal vez lo vivió y lo sintió a lo largo de los años con esa familia vasca de sus abuelos, los Echeto, los Goizueta, esas grandes familias con muchos hermanos y esas casas de campo donde había lugar para todos a la mesa, siempre había un plato más para poner. Así que hoy le mando un beso muy grande a mi padre en el recuerdo de su vida y a todos los padres. Ahora dicen que los juegos de PlayStation te dan mucha atención o son muy peligrosos. Peligroso era el juego que teníamos nosotros a la hora de la siesta en el campo, que cuando se acostaban todos nos íbamos al monte que estaba en el bajo, que mi papá lo había alambrado todo y tenía una chancha y estaba criando todos los chanchitos. ¿Qué hacíamos nosotros con mi primo y mi hermana? Entrábamos una de cada punta del monte y el primero donde se alejaba la chancha, el primero que veíamos, le agarramos el chanchito y salíamos corriendo. Y la chancha desesperada atrás, nos iba pero a matar. Y nos sabía que cuando veíamos que venía cerca, lo soltábamos y otro estaba atento en la otra punta y le agarraba a otro que dejaba desprotegido. Y la chancha frenaba como los dibujitos, daba media vuelta y salía a correr el otro. Y ese otro agarraba y soltaba el chanchito y se subía a un árbol. Y ahí le agarraba el tercero, le agarraba a otro. Y así estábamos capaz que hora y media jugando, pobre chancha. Un juego peligroso porque los chanchos en sí son bravos y más con cría. Y hace un mes se lo comenté a mi papá, así como un recuerdo gracioso. Y él nunca en la vida se había enterado que hacíamos esto. Historias de campo. Bailemos toda la noche, total mañana es domingo. Bailemos catucha, amigo, que el lunes puede esperar. Bailemos con todo el alma hasta que prendan las luces. Bailemos por la semana que el lunes sabe esperar. ¿Y qué me importa si me gasto la semana? El dinero es solo eso y nada más.
que vive con toda el alma. Te dicen pocas palabras que el lunes puede esperar. Que en la vida hay que gozarla y no solo se trabaja. Por eso es que en la bailanta el lunes sabe esperar. ¿Y qué me importa si me gasto la semana? El dinero es solo eso y nada más. Si no canto, ay, mi vida se me apaga. El lunes puede esperar. La alegría de mi pueblo no termina y no debe terminar nunca jamás. Y brindemos con la fiesta de la vida. Soy Agustina del Colmo, le mando un abrazo enorme a Tres Arroyos Buenos Aires, a Historias de Campo que siempre me acompaña, a todos los padres en su día y agradecer también a la producción que hizo posible todo este homenaje. Muchas gracias. Historias de Campo. Fueron años muy lindos al lado de él y de vivir esas experiencias. De él me inspiró su fortaleza, su dedicación. Si bien le tocó vivir años muy, muy difíciles, como primero como padre y después como marido, él siempre tuvo esa fortaleza de seguir adelante y decía: Dios aprieta pero no ahorca. Siempre tenía un dicho para cada una de las cosas. También cuando uno era chico quería algo siempre, rápido, y me decía: la paciencia es una gran virtud. Este domingo es el día del Padre, cuánta emoción en la conmemoración de aquel que sostén y guía, aquel que un niño quería imitar, ser su reflejo, aquel de buenos consejos, nuestro primer referente, por los que están hoy presentes y los que se encuentran lejos. Aquel que sin apellido, igualmente padre son, por emplumar un pichón que no tenía su nido. Por eso estoy decidido que cantar es necesario, y aunque nuestro calendario los recuerde solo un día, pienso más justo sería recordárselos a diario. Borrocha, pionero criollo, y por Benito Machado, dos padres que han engendrado el pago de Tres Arroyos, y sorteando mil escollos, ¿quién parió la patria al fin? El heroico paladín que como héroe se muestra, padre de la patria nuestra, don José de San Martín. Veterinaria El Retorno. Control de plagas, desratizaciones y fumigaciones en establecimientos agropecuarios. Consultas en Avenida del Trabajador Castelli, Ciudad de Tres Arroyos.